Hola, buenas tardes amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, mi nombre es Paqui y nuestro canal se llama Suculentas del Mediterráneo. En el día de hoy lo que os quiero mostrar es que hemos empezado a arreglar un poquito las macetitas que nos rompió el otro día el vendaval. Este árbol de jade estaba en aquella maceta tan bonita que les compramos, ¿vale? Este estaba colgado en un árbol, esta es el cactus orquídea que partió la maceta en dos. Esto es una begonia que no le queda absolutamente nada. Yo creo que volverá a reverdecer porque son muy fuertes las begoñas, ¿vale? Y luego ahora os mostraré que es que en la mesa no me cabe. Un momento, por favor. Que nos tiró también este tronquito que teníamos de la Afterglow, aquella tan bonita grande que floreció por el centro y dejó muchos hijitos y se los arrancó casi todos porque cayó boca abajo, así que están un poquito perjudicados también. Yo luego he puesto el tronquito en otra maceta porque estaba en una maceta grande y claro, él solito bailaba. Y estas Afterglow las he puesto aquí. Esto también es un desaguisado del día del viento. Y otra que nos rompió es una Tradescantia cebrina que teníamos enorme, que la pobre no le queda ni nombre. Ni nombre. Una de las cosas que me ha enseñado esto es que yo a los árboles de jade no les puse piedra pometina, les puse tan solo perlita y todo lo demás que va en la tierra. Entonces, como los árboles son grandes, eso me ha enseñado ese viento que aquí a lo mejor no lo hace muy a menudo, pero lo hace, que debo de ponerle pometina porque así tendrá más peso. Así que os lo digo para personas que estén viviendo en sitios en los que haga aire, que piensen que si los arbolitos están grandes, lo que tienen que hacer es ponerle peso para que el aire no se los tumbe. A mí me ha fallado en eso, ¿vale? Bueno, pues escuchadme. Mi marido os ha enseñado la tinaja, porque muchas de vosotras, María José de Madrid y alguna que otra persona, nos dijo que la enseñáramos puesta en el sitio donde iba a ir. Os la ha mostrado, os la ha enseñado. No sé si os ha enseñado la parte de delante. La parte de delante la hemos tapado nosotros, ¿vale? Y la tapamos porque por ahí no nos atrevíamos a poner nada por si los perritos, como ellos a veces ven un gatito en el otro lado de la valla y se suben, si tú pones una echeverria que te estimas y de repente ellos no van a por la planta, evidentemente, van a por el gatito o van a ladrarle, pero así está como muy recogido la parte de arriba y no tiene peligro de que me lo rompan. ¿Vale? Y mirad, ah sí, que Ricardo me está recordando que se me había olvidado que os ha enseñado todos los árboles frutales que están florecidos, ¿vale? Os ha enseñado el cerezo, hay un melocotón, hay un ciruelo amarillo, hay un ciruelo fresa, hay un cerezo, ¿lo he dicho? ¿El cerezo, papi? Pues me repito, lo siento. Y me parece que también nos ha enseñado los granados, pero los granados todavía no tienen flor, ¿o sí? Bueno, es igual, os ha enseñado toda la clase de frutos que vamos a tener este verano, si Dios quiere. Y os ha enseñado también la flor del naranjo, la flor de azahar, que huele tan bien. Y luego un arbolito que es pequeñito, que tiene como 2 o 3 años, ese arbolito es el primero que florece y el primero que tiene fruto, que es una variedad del melocotón, melocotón con ciruelo, no sé si se conocerá aquí, se llama nectarina, ¿vale? Pues eso, todas esas cosas son las que quería, Ricardo me decía que os lo recordara, claro, pobre, después de que él está 3 horas haciendo la previa, ahora a mí se me había olvidado. Bueno, pues mirad, otra cosa que quería mostraros es que en el día de hoy he recibido unas plantitas de una amiga del canal, que se llama Shirley de Vigo, ¿vale? Y me han encantado. Ella me preguntó si tenía el Aeonium Tip Top y yo no lo tenía.
y me ha mandado el Aeonium. Todavía lo he recibido esta mañana, ¿vale? Lo he puesto en esta macetita porque sabéis que el Aeonium se desarrolla muy bien. Tiene un montón de hijitos, pero no está regado todavía, con lo cual a lo mejor lo notáis así un poco porque no está regado. Mirad, me han mandado también estos dos cactus en esta macetita preciosa. No me digáis que no es bonita, pero ella misma me ha hecho ver que no tenía hoyo de drenaje. Entonces me ha dicho, sácalos porque no tiene hoyo de drenaje, pero que sepas que esta macetita, como mi marido me puede hacer el hoyo de drenaje y es tan bonita, lo voy a utilizar. Me encanta también la macetita. Mirad, pues me han mandado estos cactus, que los cactus son el Cereus repandus y Echinopsis, madre mía, suadenudata, ¿vale? Los nombres también son. Los cactus es que sabéis que florecen ahora y están preciosos, la verdad es que están preciosos. Y esto es una Ceropegia dichotoma. Mirad qué bonita y qué rara. No me digáis que no es preciosa. Pues eso me lo ha mandado Shirley, que muchísimas gracias. Y las macetitas blancas que sigo usando son las que me regaló María José. Así que a veces hacemos en los canales estos unas amistades que no nos conocemos en persona, pero como hablamos casi todos los en todos los vídeos, al final llegamos a tener una amistad grande, ¿eh? De verdad os lo digo, yo os considero happy, eso no. Os considero mis amigas, pero de verdad, cariño, eso no. Bueno, y ahora sí que sí vamos a hacer unos pequeños trasplantes. Porque el otro día estuvimos en el vivero y había estas preciosidades que ahora os mostraré. Mirad, el agave este no lo vamos a quitar de ahí, simplemente os lo mostraremos. Es el agave potatorum, porque lo vamos a poner en la zona donde tenemos todos los agaves. Entonces, ese sí que no lo voy a sacar de ahí, ¿vale? Simplemente quería que lo vierais. Y estas son la Echeveria segunda glauca, esta es la Violet Queen y esta es la Elegans o Rosa de Mármol, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es ponerlas en su nueva casita como hacemos siempre, ¿vale? A ver, por si necesito lo que yo me he preparado, mirad, no os lo he. Mirad, en esta os lo voy a mostrar. Mirad lo que he hecho. Como estas macetitas son muy hondas para las echeverias, que sabéis que ellas no necesitan mucha tierra, yo lo que he hecho ha sido poner esta piedra. Esta piedra que no la voy a utilizar porque la cogimos por equivocación. Cualquier piedra que tengáis, que no la necesitéis o que no la vayáis a usar, os vale para estos menesteres, ¿vale? La cogimos por error para hacer un. Para hacer unos adornos, pero es tan grande que no quedan bonitos. Intentar hacerme el huequito con la macetita dentro para que quede altita, ¿vale? Le pondremos la tierra así por el alrededor. A ver si consigo que me quede alta. Esta echeveria, seguro, seguro, seguro que me la habréis visto sembrar en alguna que otra ocasión, porque no tengo mucha suerte con ella. Por lo que quiera que sea, cuando yo me creo que ya está bonita, que ya, bueno, pues entonces que ya está aclimatada y está bonita, se pudre. Este verano fue terrible con los calores. Nos pasó lo mismo que les ha pasado a nuestros amigos de Argentina, que han tenido un verano terrorífico. Pues aquí sucedió lo mismo. El verano fue demoledor. Si no las regábamos, las pobres se morían de sed. Y si las regábamos, las cocíamos, literalmente, por el calor. Esperemos que este verano no tengan tanto calor. Os prometo que si no, no sé lo que haremos. Que con la malla sombra y todo el espacio abierto este que tienen aquí, tengan suficiente. Pues esta. Me la habréis visto más veces. Una amiga del canal me dijo, ay, ¿tú sabes cuál es muy fuerte?
una que se llama Conchita, que, bueno, total, que yo casualmente fui al vivero, encontré una preciosa, me la traje más contenta y se puso de ufana. Cuando más ufana estaba, empezó a ponerse triste, triste, el tronco podrido. Bueno, corazones, esta es para que sepáis que lo de podrirse nos pasa a todos, por más cuidado que tengamos. La Echeveria glauca. Esa os garantizo que no se la llevará el aire porque con las piedras pesa que no os podéis imaginar. Tiene dos hijitos, uno muy chiquitito y ese que se le ve más grandecito. Pero yo lo que quiero es que ella viva, de verdad. Con eso me conformo, con que ella viva. Bueno, pues ahora vamos a poner aquí la Violet Queen, que tiene unos colores, mirad. Mirad qué colores, tan bonitos. Y está cargada de hijitos, pero cargadita. Veremos a ver si le gusta el sitio, si se adapta y todas esas cosas, porque estas plantitas tienen tanto de bonitas como de delicadas. Ahora que es la época preciosa en la que ellas se ponen bonitas, tienes que ir con un cuidado terrible, porque enseguida, enseguida cogen hongos de la humedad. Yo por eso hice el sustrato tan mineral, a ver si este verano consigo que no me ocurra, ¿vale? Pues veis, así queda el huequito de la maceta y ella queda alta. De manera que las hojas toquen lo menos posible para que no se pudran. Enterramos bien las raíces y luego acordaros que le pondremos piedra volcánica de la pequeña. ¿Por qué? Porque hace más adorno, vaya, pero igual nos vale la pequeña que la grande. Y es que la piedra, no, según una amiga del canal, ya os lo dije, a todas esas personas que tenemos el clima tan cálido, la protege del calor solar. Un momentito, Ricardo, que ahora mismo te la paso. Pues esta es la Violet Queen. Mirad qué bonita. Muy bien, pues ahora vamos con esta. Esta es la Elegance o Rosa de Alabastro. Mirad, yo esta creo que la he tenido. Creo que la he tenido. Y creo que la he puesto en algún centro, pero más pequeñita. Entonces, cuando la vi así grande, dije, pues me la llevo, porque como son de tan lento crecimiento, cuando la mía dé en estar así, pasará un montón de tiempo, ¿vale? Pues eso, vamos a ponerla en su sitio como las otras. Quiero saludar a Eumelia, quiero saludarla y decirle que por favor estamos con ella y que se ponga pronto buena, ¿vale? Vamos a mirar si tiene hojitas secas. La pondremos en su sitio, miraremos que no tenga esa telita que a veces tienen de haber estado en las macetas pequeñitas, porque a veces las ahoga, pobrecitas, no nos damos cuenta, a mí me ha pasado en alguna ocasión, y las ahoga. La verdad es que esta tierra ya no me vale porque es tierra de cultivo, así que yo a veces aparto las hojas por si la utilizo para algún arriate, que yo a veces os digo, nosotros sí que las utilizamos si no hay ninguna enfermedad, pero esta de cultivo no. Esta de cultivo no.
Entonces, vamos a dejarla bien limpita. ¿Dónde estás? Bueno, pues vamos a ponerlo en su casita y a ver qué tal se adaptan. Ya las tenemos en casa unos pocos días. Desde la semana pasada han estado ahí entre sol y sombra, a ratitos al sol. Las pondremos para que se acostumbren. Y esperemos que se nos den bien. Esperemos que este verano, con todo el calor, al ser el sustrato más mineral, esperemos de verdad que se adapten bien. La quiero altita, las quiero altitas para que no toquen demasiado las hojas. Está cargadita de hijos, pero cargadita. Cargadita, cargadita. Vamos a cubrirle bien las raíces. Y esta, acordaros que es la Elegance o rosa de alabastro. ¿Perdón? Sí que tiene hijos, sí. Esperemos que se le dé el sitio bien y que se adapte bien. Bueno, pues amigos, esto es lo que queríamos enseñaros en el día de hoy, ¿vale? Continuaremos haciendo más cositas y continuaremos estando con vosotros. Pasad una bonita Semana Santa. Una amiga del canal me preguntó qué comíamos, como yo os pregunté cómo lo celebrabais, pues ella me preguntó qué comíamos en Semana Santa, qué comidas eran típicas. Pues bueno, aquí me imagino que lo mismo que en otros sitios donde la religión sea la católica. No comemos carne en los días clave, comemos pescado, comemos ensaladilla rusa, que es una comida fría que hacemos aquí. Comemos también una torta de atún para ir supliendo un poco la comida, la carne, ¿vale? Croquetas de bacalao, en fin, María, todas esas cosas comemos, cariño. Y nada más, amigos. Cuidaros y quereros mucho. Rosa, cariño, estoy contigo y con tu marido, que lo sepas. Acordaros de darnos un like si os ha gustado lo que hemos hecho en la tarde de hoy. Y muchas gracias por estar ahí. Espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien de salud. Y hasta otro día, amigos. Adiós.